Colbún, Central Hidroeléctrica Angostura. Colbún es una empresa chilena dedicada a la generación de energía que abastece cerca del 20% del consumo de electricidad en la zona comprendida entre Taltal y Chiloé. Su infraestructura energética comprende 23 centrales de generación. A continuación conoceremos en detalle la Central Angostura, la mayor central hidroeléctrica construida en Chile desde el año 2004, la cual entró en operaciones en abril de 2014. La central se encuentra ubicada en la octava región, 63 kilómetros al suroriente de la ciudad de Los Ángeles, en la cuenca del río Biobío. La presa y el embalse se ubican entre las comunas de Santa Bárbara por el norte y Quilaco por el sur. Descripción general. La central considera la utilización de las aguas de los ríos Biobío y Huequecura para la generación de energía eléctrica. Una parte importante de sus instalaciones se encuentran bajo tierra. Las principales obras que la componen son un túnel de desvío, la presa y el vertedero para el control de crecidas, un pretil en lado sur del río, la obra de toma, tres túneles de aducción, la caverna de máquinas subterránea, tres unidades de generación, tres túneles de evacuación para devolver el agua al río Biobío y un túnel de desagüe de fondo. Generación de la energía. El proceso de generación eléctrica se produce cuando el agua del embalse, después de entrar por la boca toma y recorrer los túneles de aducción, llega a las tres unidades generadoras ubicadas en la caverna de máquinas. Es así donde, utilizando la fuerza del agua, se produce la energía eléctrica. Una vez que el agua ha sido utilizada para mover las turbinas, esta es devuelta en su totalidad y sin alteración al río Biobío. Sistema de desvío. El túnel de desvío es una obra temporal excavada en roca de 15 metros de diámetro, 300 metros de longitud y revestido con hormigón armado. La construcción del túnel de desvío permitió desviar las aguas del río Biobío e iniciar la construcción de la presa. Su portal de entrada posee una estructura de compuertas, las que una vez cerradas permitieron el llenado del embalse. El túnel de desvío estuvo en servicio 624 días. Presa. La presa corresponde a un muro perpendicular al eje del río Biobío, construido con una base de hormigón compactado rodillado, HCR, con un largo de 160 metros y una altura media de 50 metros. La presa está fundada en el lecho del río, para lo cual se realizó previamente un trabajo de limpieza de la roca del lecho e inyecciones de lechada de hormigón que permitieran empotrar la presa. De esta forma, la presa fue anclada al lecho del río, garantizando los máximos estándares de seguridad. Vertedero. Construido con hormigón convencional, el vertedero o evacuador de crecidas se encuentra en la parte superior de la presa y dispone de 6 vanos de compuerta. Cada vano tiene un ancho de 13,2 metros que aloja una compuerta radial de servicio de 17 metros de altura. Estos vanos pueden alojar además una compuerta de emergencia, utilizada para el mantenimiento de la compuerta radial. La finalidad del vertedero es evacuar de manera gradual y controlada los excesos de afluentes de agua en el embalse, cuando estos superan el caudal máximo que puede pasar por las tres turbinas de la central. El vertedero de Angostura es el más grande de Chile y permite evacuar grandes crecidas que se producen una en cada 10.000 años. Pretil Sur. El pretil corresponde a un muro que confina las aguas del embalse en la ribera sur. Tiene un ancho medio basal de 77 metros, una altura máxima de 32, un ancho en su coronamiento de 8 metros y una longitud de 1.600 metros.
Este muro está compuesto por gravas y arenas compactadas que, en su cara expuesta al embalse, posee un revestimiento de hormigón armado, que es impermeable. Además, bajo el nivel de fundación de este muro, se construyó una pared moldeada, que es una estructura de hormigón de 80 centímetros de espesor y una profundidad media de aproximadamente 50 metros que penetra a lo menos 5 metros en estratos de suelo semi-impermeable. Esta pared moldeada es la de mayor longitud construida en Chile. Embalse. A partir del momento del cierre de las compuertas del túnel de desvío, se inició el llenado del embalse. El embalse Angostura posee una superficie de 641 hectáreas, de las cuales 180 hectáreas correspondían a los cauces de los ríos Huequecura y Biobío. El embalse Angostura es de mínima regulación, una condición que implica que su nivel varía como máximo un metro, lo cual permite disminuir los impactos ambientales y hace posible el desarrollo del turismo en su ribera. Bocatoma y túneles de aducción. El agua del embalse llega a los equipos de generación a través de la obra de toma, estructura de hormigón armado de 35 metros de altura y 108 metros de longitud, que comprende tres bocatomas independientes y corresponde a la mayor obra de su tipo construida para una central en Chile. A la entrada de cada aducción se instalaron rejas que impiden el paso de elementos semiflotantes de tamaño mayor a 12 centímetros. Tras la bocatoma, los tres túneles de aducción excavados en el macizo rocoso llevan en presión el agua del embalse hacia la caverna de máquinas. Estos tienen un desarrollo paralelo entre sí, con longitudes de 366 metros, 307 metros y 246 metros. Son de sección circular y revestidos en hormigón armado. Caverna de máquinas. Tras recorrer los túneles de aducción, el agua llega a las unidades de generación, en la caverna de máquinas. Es en este lugar donde se produce el proceso de generación eléctrica. Ubicada bajo tierra, la caverna de máquinas tiene una longitud máxima de 177 metros, un ancho máximo de 30 metros y una altura de 59 metros, siendo la mayor caverna de máquinas de Chile. El nivel principal acoge a la sala de control, donde se opera la central. Unidades generadoras. La central Angostura tiene tres unidades generadoras, dos con una potencia de 135 megawatts y una tercera de 46 megawatts. Esta configuración permite aprovechar de manera más eficiente y flexible el caudal afluente del río al embalse, el cual tiene una gran variabilidad entre invierno y verano. Las unidades generadoras son el corazón de la central, el lugar donde se produce la generación de energía. Cada unidad está compuesta por dos elementos principales: turbina y generador. La turbina de eje vertical tipo Francis está conformada por un caracol, cuya función es llevar el agua con presión uniforme alrededor del distribuidor. El rodete de la turbina, el cual se mueve gracias a la fuerza del agua. El distribuidor, sus álaves móviles y su sistema oleohidráulico de operación, que permiten graduar la entrada de agua y con ello regular la velocidad de giro de la turbina. El difusor, elemento bajo el caracol que evacúa el agua ya usada en las turbinas, llevándola hacia los túneles de descarga y de allí al río Biobío. Sobre la turbina y unida a ella mediante un eje, se ubica el generador, cuyos principales componentes son el rotor y el estator. La fuerza del agua hace girar la turbina, que a su vez mueve al rotor. El estator, en tanto, es el componente estático del generador. El movimiento del rotor alrededor del estator produce un campo magnético, donde se induce energía eléctrica, generándose así electricidad. Túneles de descarga. Después de mover las turbinas para generar energía, el agua es devuelta íntegramente al río Biobío mediante tres túneles de descarga, casi paralelos entre sí, con sección herradura y con longitudes de 184 metros, 170 metros y 92 metros respectivamente.
Subestación eléctrica, encapsulada GIS. La energía producida por los generadores es conducida a la subestación eléctrica encapsulada GIS, o Gas Insulated Substation, la cual eleva la tensión de la electricidad a 220 kV para facilitar su transporte a través de las redes de alta tensión. Desde la subestación salen 6 cables hacia el exterior a través del túnel de acceso hasta el patio de Mufas, donde comienza la línea de alta tensión hacia la subestación Mulchen, ubicada a 40 kilómetros. Allí la energía es inyectada al sistema de interconexión central. Túnel de acceso. Para acceder a la caverna de máquinas se construyó un túnel de 260 metros de longitud, con una sección tipo herradura de 9 metros de diámetro, revestido de hormigón proyectado y pavimento de hormigón armado. Reposición de infraestructura. El proyecto consideró también nuevas obras viales con el fin de reponer caminos y puentes previos. Fue así como se repuso el tramo intervenido e inundado del camino Santa Bárbara-Ralco, llamado Ruta Q61R, construyendo un nuevo camino de 7 kilómetros entre el puente Piulo y la localidad de Los Notros. Este camino consideró la construcción de los puentes Piulo Oriente y el puente Biobío 2. Otra reposición relevante correspondió a un tramo del camino Santa Bárbara-Lo Nieve, que fue reemplazado por un camino asfaltado de 3,9 kilómetros, Q685. Infraestructura turística. El proyecto Angostura también consideró la construcción de infraestructura turística en torno al embalse, con el objeto de generar un polo de atracción turística en la zona. Las obras del Parque Angostura incluyen un mirador, un sendero, 3 camping, un centro de visitantes, un arboretum y 2 playas de acceso público operando y disponible a la comunidad. De esta forma, Central Angostura muestra que los proyectos de este tipo pueden aportar valor a su entorno, generando energía limpia y renovable y creando un nuevo polo turístico para la región. Colbún, energía es futuro.